Llegamos al barrio Fuenmayor, sobre la calle 13A, entre carreras tercera y cuarta, donde tradicionalmente también se ha sacado diferentes personajes de Año Viejos. Y hoy tenemos a The Pool, vamos a ver si está bien nombrado, 2, con Miguel Ángel, quien es el creativo, quien tiene a este Año Viejo exhibido para que ustedes lleguen aquí a observarlo. Ahí está. Sí, hola Miguel Ángel, ¿sí es Deadpool 2 o cómo se dice? Deadpool 2. Deadpool 2, es que soy bueno para el inglés, pero si es chiquito y no anda armado, lo domino. ¿Cómo vamos? Bien, sí. Bien, mijo, gracias a Dios. Y contame, ¿por qué hice una Deadpool? Pues, una película que es muy interesante, ya que es de ficción, y pues me gustó el muñeco. Bueno, quedó como con todos los aditamentos, todos los elementos. ¿Tú encuentras todas las características, todos los detalles? Sí, señor. Tomé en cuenta mucho en las katanas, que son muy difíciles, también las pistolas, y también la parte baja del pantalón, que también es muy difícil hacerle. O sea, no es difícil, es complicado hacerle mucho los detalles. ¿Ya me entiende? Exactamente. La horma, como diría mi señora madre, para ver que quede el muñeco muy parecido al personaje. Sí, señor. Bueno, ¿qué utilizó? ¿Qué material? Malla, papel, crat. Papel periódico y copor más que todo, en las manos y en la cabeza, que es lo más importante. Y el cuerpo usé papel cray, papel periódico y malla pajarito y alambre. Bueno, allí lo hiciste con todas las armas que él tiene, ¿no? Señor. ¿Qué son cuáles? Una pistola y las dos katanas. ¿Las katanas o espadas, puede ser? ¿Sí? Pues sí, sí, no hay un problema. ¿Y cigarrillos? ¿Es que fuma, no? Sí, señor, él fuma en la película. Para todos los detalles. Venga para acá, Miguel. ¿Era Miguel Ángel? ¿Ya lo han visto? Hola, Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo amaneció? Bien, usted. Eso. Venga, mire el detalle, mire. Ahí está, mire. Los detalles. Don Alexander, con su ojo clínico, ahí está mostrando, mírelo. Ahí está los detalles y las cajitas, ¿no? Señor. ¿Son cajitas? ¿Cómo llama eso? ¿Qué? ¿Cartucheras? ¿Qué? Bolsillos, más que sí. Bueno, ¿y quiénes te colaboraron para este trabajo? Mi amigo Juan Pablo. Siempre me colabora con los muñecos. Juan Pablo, ¿no es el socio? Señor. Socio. Sí, señor. Bueno, Juan Pablo no está ahí al frente. Miren, volteemos a ver. Empiezan a correr, mire eso, vea. Juan Pablo, saluda, Juan Pablo. Eso, listo. ¿Y quién es el otro? Por de espaldas. No, unos amigos. Ahí, sí. Bueno, todos corren, ¿no? Bueno, no importa. Bueno, ¿dónde estamos ubicados? En la calle 13A, número 430. Calle 13A, 430. Venga para acá, para que quedemos aquí de fondo con Deadpool. Sí. Bueno, ¿cuál es el mensaje que están entregando? Que están muy bienvenidos a mi obra de arte y que me vayan a colaborar en el concurso del 30, en el Coliseo de Feria. Bueno, ahí está la invitación entonces para que ustedes lleguen aquí al barrio Fuenmayor. Calle 13A. Número 430. ¿Y su nombre es? Miguel Ángel. ¿Todavía? Martínez. Sí, señor. Miguel Ángel. Bueno, ahí está la invitación. Feliz año. Lo mismo. ¿Y a los televidentes qué les quiere decir? ¿Un feliz año qué? Feliz año, bugueños. Esa es la actitud. Bueno, ahí lo dejo con The Pool. Ahí está, mire, pues, observándolos, para que usted venga aquí a la calle 13A, 430, ¿no? Sí, señor. Bueno, tenga pues la posibilidad de venir y disfrutar de estas programaciones, de todos estos personajes que tienen para todos ustedes los bugueños. De esta manera terminamos el recorrido que hemos iniciado con Producción Agil Televisión por las calles de Guadalajara de Buga. Ahí les dejamos el dato. Si alcanzamos, déjenos la dirección, un teléfono, escríbanos para tener la oportunidad de llegar hasta donde ustedes se encuentran en los barrios para que veamos las creaciones, ese trabajo manual que hacen ustedes para el disfrute de todos. Y pues con esto despedimos este año 2023. De esta forma llegamos al final de esta emisión de CNC Noticias Buga. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos en las redes sociales y nos encontraremos en la próxima emisión, seguramente con mucho más especial de fin de año. Muy amables.